los miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Son la evidencia en carne.
que está viniendo, el Hijo de Dios. Tienen una marcha ininterrumpida, vertical, ascendente, siempre hacia arriba, creciente en su manifestación. Espíritu y poder. Son la evidencia en carne de que está viniendo el Hijo de Dios. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Y llegamos finalmente a nuestra última noche de caja de herramientas de esta semana, para que pudiéramos concluir de una manera viva y a la vez esperanzadora, con fundamento, no ilusionadora, no, porque no se trata de generar una ilusión, sino esto es una realidad, es una esperanza que tenemos la confianza y la certeza de esperarla, porque es una promesa ciertísima que en Él es un sí y es un amén. Estábamos hablando de por qué yo quería que esa gran esperanza que había surgido en mi corazón pudiera volar
como paloma a los corazones de todos ustedes, mis amigos, con fundamento, no a nivel emocional, motivacional, sino que tenga una lógica, un respaldo con hechos contundentes y con testimonios como los que estamos viendo y presenciando, escuchando y conociendo. Entonces, pensando en poder compartir estas profundas verdades con ustedes, solicité a la hermana Paloma y a, bueno, cuando uno tiene posibilidad de tener alguna palanca y alguna influencia, entonces pedí que quedara incluida en el programa de la asamblea del sábado pasado la canción de Edgar Nemesio Dávila, Siempre Habrá Otra Oportunidad, o sencillamente Otra Oportunidad, creo que es el título original, interpretada por nuestra amada Alejandra, más conocida cariñosamente por todos como Maeshira o Maeshirita, como le dice su amado Maeshiro Nomura. ¿Por qué pedí que pudiéramos volver a disfrutar ese tema, independientemente de la parte estética de que es una canción hermosa y también bellamente interpretada y orquestada, musicalizada? Quería llamar la atención de todos en la parte del mensaje. Dice la canción a la letra, como la compuso nuestro amado salmista Nemesio: las muchas veces que fallé, que lo intentaba y fracasé. Fíjate tú, es un reconocimiento a errores que se han cometido en distintos momentos de la vida. Las muchas veces que fallé, que lo intentaba y fracasé, y con mis lágrimas regué las noches frías del ayer. Entonces, mira que está ubicada en un presente, en un aquí y ahora. Entonces, lo demás queda atrás. Me llevaron a tomar las decisiones que tomé, y como un viento fuerte y recio me levanté. Ahora viene la operación, porque esto no es abracadabra, no es una palabra mágica y ya, sino dice: y fue pasando el tiempo y fui encontrando mi verdad, que solo Dios pudo llenar mis días de felicidad. Seguramente había intentado de muchas maneras. Dice: la primavera apareció, ya terminó el frío invierno, y en vida nueva me encontré, y como un viento fuerte y recio me levanté. ¡Ah, qué hermoso! Entonces, esta es la estrofa, el coro dice: siempre habrá otra oportunidad. En la asamblea del sábado, algún hermano escribió, tal vez Kevin Chávez, desde Ecuador, no recuerdo, que podemos estar en el final de los tiempos, pero esta palabra es
real y se cumple. Siempre habrá otra oportunidad, por lo menos siempre que haya tiempo. Y todavía estamos en tiempo de gracia. Siempre habrá otra oportunidad, entre tanto que hay aliento de vida en tu nariz. La estás teniendo. Hoy, en este instante, a estas horas de la noche de hoy viernes, estás teniendo una oportunidad para tomar una decisión a tu favor. Y entonces ya habla en tercera persona del singular, habla del Señor como de Él, ¿no? Que a fin de cuentas Él es una palabra hebrea, de donde viene pues Elohim, Elión, todos los El de los nombres hebreos, Eliezer, Eli, 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 Lama Sabactani. Entonces siempre habrá otra oportunidad. En sus brazos te sostendrá. ¿Quién? Él. Si tú vienes a Él, si tú crees en Él, te responderá. Nunca es tarde para empezar. Esto es muy importante, que sí habrá un momento en que esto deje de ser, pero todavía es absolutamente válido. Aprovéchalo. Nunca es tarde para empezar. Con tus alas podrás volar. Nuevas fuerzas tendrás si confías en Él. Él te levantará. Entonces estábamos trayendo, así como en su momento hicimos una proclama de Roma. Esta es una proclama de paz. Esto es muy, muy, muy importante, porque a paz nos llamó el Señor. No hay paz para los malos, dice el profeta Isaías, o por lo menos alguno de los textos atribuidos a su autoría. No hay paz para los malos. Y el Señor nos deja una paz única, singular, no como la que da el mundo, por la cual se pagó un altísimo precio. Entonces, para tener la paz como un fruto fundamental del Espíritu, para que cese la contienda, se apaguen los fuegos, se depongan las armas, que la Shon Hará, la lengua que condena, que juzga, que señala, que critica, que se queja, se silencie, como en una batalla o en una guerra se deben silenciar los cañones. Claro, la paz es más que el silencio de los cañones. La paz es más que dejar de proferir palabras, que equivale a la detonación y al fuego. Se trata de traer la paz al corazón, que gobierne tu corazón, tu mente, que tus actos estén regidos, gobernados, guiados, fundamentados por una paz profunda, por una paz real, que es diferente de estar simplemente tranquilo, no, como un fruto, ya una madurez espiritual. Que baste ya el tiempo pasado, por lo menos para una gran mayoría de los que estamos y hemos estado caminando durante buena parte del tiempo de este tiempo, de este periodo de
de confinamiento, de pandemia, de dificultad en todas estas áreas, porque pues, venir un problema de salud general, pandémico, entonces vienen afectaciones de todo índole, de toda índole, de económicos, académicos, familiares. Entonces las personas por el encierro, unos entran en un tipo de crisis emocional, otros en otra, depresiones, angustias, delirios, conflictos familiares intensos, violencia intrafamiliar, bueno, muchas cosas, pero a paz nos llamó el Señor. Para los malos no, no hay paz para los malos, pero como bueno solo es uno, pero su imagen y su naturaleza es la que se manifiesta en la vida de todos nosotros, dice el apóstol Pedro, para que seamos participantes de esa naturaleza, de la naturaleza divina. Entonces, en esa naturaleza hay un solo Dios y es bueno. Y nosotros en Él somos justificados, en Él somos hallados aprobados, somos hallados dignos en Él, en Él. Entonces trazamos una linecita ahí en ese punto. Vamos entonces a cerrar el círculo de la palabra con elementos que trabajamos juntos en la asamblea del sábado pasado. Dice que nos estamos valiendo de figuras, señales naturales, humanas, presentes, vigentes, de en medio de nosotros, de este tiempo. No estamos hablando de la señal del profeta Jonás, no estamos invalidando nada de la escritura, sino gozándonos y alegrándonos con los testimonios que estamos presentando en cada domingo de milagros. Nos gozamos mucho en cada uno de los testimonios bíblicos, el paralítico de Betesda, o el ciego de nacimiento, o los 10 leprosos, o todas estas personas en las cuales de una manera u otra intervino el poder de Dios. Claro que sí, sino que estamos viendo que señales del cielo están manifestándose como personas en medio de nosotros. Y por eso es que decía que es más emocionante conocer esas que unos relatos que también nos llenan de bendición y de alegría, pero que son de personas lejanas a nosotros en el tiempo y en el espacio. Este es un pueblo que nos es cercano, que nos es afectuosamente cercano, que es vivo, y estamos adicionándole a eso centenares y centenares de testimonios reales, muchos de ellos de personas que conocemos, algunos de personas que no conocemos, ya hay muchos de parte y parte, pero ya los conoceremos. Y bueno, esto es maravilloso. Yo lo citaba como nuestros Hechos de los Apóstoles siglo XXI, ¿no? Toda esta dinámica del mover del Espíritu en este tiempo, en esta temporada
de aparente inmovilidad. Yo me despedí y ese sigue siendo el sentir que hay en mi corazón, el que espero no solamente con lo que compartí el sábado, sino con lo que trabajamos toda esta semana, haberte podido transmitir en una buena medida la felicidad que embargó mi corazón, el gozo, la alegría, la fiesta, la esperanza, el jolgorio de esa paz, de ese shalom, de ese fruto de esa niña con la que empezó el año 1994, Shaharajim, ¿sí? Y el fruto de ella es la paz en este tiempo. Entonces, por eso tenemos esas dos niñas, la que se va, la que llega. Es muy tremendo, muy tremendo. Y bueno, el testimonio es ese, ¿no? Renacer, doble amanecer, resurgir, volviendo a nacer esta niña que ya había partido y ya está próxima a que esté nuevamente entre nosotros. Entonces, por eso era que yo les decía que se me llenaba el corazón de júbilo, de pensar cuántas cosas preciosas, hermosas podemos hacer y podemos construir y ayudar a desarrollar en medio de las vidas de todos nosotros y en medio de tantas familias. Desde ya, desde esta semana en que trabajamos la palabra de la asamblea y estos escasos meses que tenemos hasta que esta preciosa almita vuelva a ser presencia, yo les decía a ustedes que aunque no conozco a sus padres, ni siquiera tengo sus nombres, los siento muy cercanos a mis afectos. Que los tuviera en este momento frente a mí, les daría un abrazo cargado de felicidad. A la mamá se lo daría más suavecito porque ya está en estado de gestación, entonces necesita ser abrazada, sí, amada, sí, pero con mucho cariño, con mucha ternura, con mucha suavidad. Bien, entonces, para ellos les envié el sábado y les reenvío hoy, ya que nos regalaron la oportunidad de ser edificados todos estos días con el testimonio de ustedes y de esta niña hermosa. Pues es un abrazo inmenso y para todos ustedes, mis amigos, de cada noche, de cada mañana, de cada batalla, para todos mis amados en Cristo y mis amigos, la amistad que construyamos ahora no la llevamos, acuérdense, Dios es un Dios de vivos, ser amigos por siempre, eso no tiene precio. Ahí sí es literal el cumplimiento de esa palabra. Estas son de las maravillosas cosas que no tienen precio. Sin más, mis hermanos, la próxima noche que nos reunamos es mañana en nuestra asamblea sabática a las 7 de la noche. Antes, pues,
tenemos nuestro devocional mañana en la mañana, cerrando el tema que trabajé esta semana con la hermana, sin la hermana Paloma, pero con la compañía permanente de ella, y además ya está completamente recuperada. Como que nos va a tocar tornarnos, porque ahora ustedes sienten mi voz así cascadita. Y bueno, pero para eso estamos puestos, para gastar lo nuestro y aún a nosotros mismos gastarnos. Eso es la forma como lo dijo el apóstol Pablo. Con placer lo haré. Entonces, bueno, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Vamos a descansar. Feliz noche para todos. Hasta mañana. Dios, el Hijo de Dios.
bienaventurados quieres formar parte de Dios, pues no tropiezas.